Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecita. Si por primera vez estás viendo mis videos, te invito a que te suscribas, que me regales un like para que más personas vean mi contenido, que me comentes desde qué parte me ves, que me compartas y de antemano que Dios me las bendiga. El día de hoy les traigo una bonita propuesta. Vean, 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 miren, son estas hermosas rosas. Pero es en diferente tejido. Las vamos a tejer de diferente. Miren, queda como así, como con puntitas. ¿Ves? Aquí tenemos que acomodarla. Son perfectas para regalar. Dicen que el 21 de marzo, amiguitos, se regalan rositas de color amarillo. Yo las estoy tejiendo y en realidad me ha encantado. Es una versión diferente espero que la realicen está pero muy fácil y miren si no las quieren tejer en amarilla lo pueden tejer en otro color entonces sin más ni menos vamos a comenzar entonces yo la voy a estar tejiendo en color amarillo aquí tengo mi color amarillo y en este verde pero pueden hacer en el color que a ustedes les gusten amarillo blanco rojo rosado recuerden que las flores son de todos los colores la voy a estar tejiendo también con el gancho del número 3.5, unas tijeritas, eh, alambre para lo que es la parte de la hojita. Eh, yo estoy usando, miren, este eh, alambre es del número 14, es galvanizado, pero si no tienen alambre lo pueden hacer también con palitos de brocheta o palitos de madera. Y vamos a estar utilizando también silicón caliente o pueden usar silicón frío. Entonces, creo que esos son todos los materiales. Vamos a empezar. Miren, vamos a empezar con el color que vamos a hacer la flor. Entonces, voy a sacar bastante lanita. Así. Miren. Vamos a hacer un nudo corredizo.

Yo la voy a tejer. Ustedes siempre recuerdan que yo las tejo en versión pequeña. Miren, aquí he tejido 20 cadenitas. Pero para esta rosita es un total de 70 cadenas. Van a tejer 70 cadenas. Cuando ya tengan sus 70 cadenas, van a hacer una más. Y ahora vamos a agarrar la asada y miren, van a, dejar en, van a dejar aquí contando así. Miren, aquí. ¿verdad? Entonces hicieron una cadena más, aparte de las 70, digamos, con esa cadena son 71, pero esa no va a contar. Entonces van a contar una, dos y en la número tres van a agarrar la y, miren, van a hacer un punto alto. Hacen una cadenita con la vuelven otra vez, dejan uno y en el siguiente tejen un punto alto una cadena y en el siguiente dejan un punto y en el segundo van a tejer miren así van a ir tejiendo una cadena y dejan un punto de separación y en el siguiente hacen un punto alto miren aquí no hice la cadenita amiguitos perdón hice la cadenita un, dejan un, un punto y en el siguiente hacen un punto alto. Vuelven a hacer una cadena, dejan un punto sin tejer y en el siguiente tejen un punto alto. Una cadena, dejan un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, dejan uno y en el siguiente un punto alto. Una cadena, un punto sin tejer. Y en el siguiente, un punto alto, una cadenita, un punto sin tejer y así. A ustedes les va a salir más larga. Miren, ya llegué, digamos yo, a lo que es el final. Quiero decirles, amiguitos, que si aquí a veces, miren, a veces aquí al final les pueden quedar dos cadenitas, no pasa nada. Si le quedan dos cadenitas, la hacen en el último, pero no pasa nada. Miren, así. Tienes que irles quedando. Así miren, así. Entonces, ahora de estas, así creo que quedan 35. Si no, si mal no estoy. Tienen que quedarles 35 de estos, así. Miren, uno, dos, tres, así. Puntos altos, tienen que quedarles 35. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a sacar más lana. Y miren, damos vuelta al tejido, y ahora vamos a tejer aquí, miren, encima del punto alto que hicimos. Entonces aquí subimos con tres con cinco cadenas, perdón, las tres del punto alto y las dos cadenitas. Aquí vamos a dejar dos cadenitas de separación. Y volvemos a tejer aquí. Miren vamos a dejar dos cadenas de separación y volvemos a tejer aquí miren punto alto en cada punto alto separado por dos cadenas ve dos cadenitas miren y un punto alto en cada punto uno esta lo no quiso dos gracias a las personitas que me comentan de diferentes partes del mundo Muchas gracias, les agradezco y me gusta cuando me dicen que han aprendido a hacer las rosas, otros modelos que tengo de flores, que las han aprendido a hacer. Es bien bonito leer comentarios, amiguitos. A mí me gusta. Entonces, miren, aquí tiene un poquito de de silicón que anda por ahí. Miren, dos cadenitas. Y llegamos aquí al último. Miren. Miren, aquí, miren, si se fijan, falta este, aquí, este que está escondidito. No lo vayan a dejar. Agarran todo el punto, lo pueden agarrar así, miren. Agarran todo el punto. Miren, tienen que quedarles la misma cantidad que hicieron aquí, 35, tienen que quedarles aquí 35, porque van tejiendo, miren, en, en el mismo, digamos. Punto alto, solo que va separado por dos cadenas. Ahora miren, vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y damos vuelta. Vamos a empezar a tejer los pétalos, amiguitos. Vamos a empezar a tejer los pétalitos. Ahora vamos a dar vuelta. Y adentro de aquí, miren, aquí donde dejamos las cadenitas de separación, vamos a hacer un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y cuatro puntos altos. Miren, cuatro puntos altos. Ahora, déjenme sacar más lanita ahora miren cuando ya hicimos eh, las cadenitas esas no van a contar en esta primera parte solo aquí adentro miren hemos hecho los cuatro puntos altos ahora aquí miren aquí en el punto alto vamos a hacer un punto bajo ¿ves? y vamos a volver a subir una dos tres cadenitas y aquí miren aquí adentro vamos a volver a tejer uno dos tres y cuatro puntos altos adentro de aquí ve ahora aquí donde tenemos el punto alto vamos a hacer miren un punto bajo subimos una dos Tres cadenas, y adentro de aquí vamos a hacer los cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro, ¿Ve? miren, y les van a ir quedando como esa parte así, miren. Voy a hacerles otro más. Miren, aquí en el punto alto, encima del punto alto, van a hacer el punto bajo y suben tres cadenitas. Ahora dentro de aquí, vamos a hacer los puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Miren, y así la van a ir tejiendo en todo lo que es aquí. La, la, la vuelta que hemos hecho, miren así. Cuando ya lleguen en el último, miren aquí. En el último que ya tengan ustedes, yo he tejido un total de seis. Miren, les voy a enseñar porque ustedes saben que ya tengo uno aquí. Para mostrarles, miren, así les va a quedar a ustedes. Así, miren, ve. Vamos tejiendo así, miren, 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 miren. Aquí en el último. Yo he tejido 6. Miren. Las cadenitas y seis puntos altos adentro. 2, 4, 6. Y aquí hice el punto deslizado y corté. Miren. Entonces, cuando ya terminen eso, vamos ahora a empezar lo que es la hojita. Vean, yo le he puesto tres, pero si ustedes gustan, le pueden poner dos le pueden poner 4. Eso es opción de cada quien. Entonces. Vamos a empezar con las cadenitas. Miren, vamos a hacer una hojita que es más pequeñita. Vamos a hacer la de, de 8 cadenitas: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, la vamos a hacer facilita. Vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto. Y vamos a hacer un punto alto 1 punto alto número 2 y tres puntos altos. Vamos a hacer un medio punto y aquí en el último vamos a hacer tres puntos bajos para dar vuelta. 1 2 y 3. Vamos nuevamente a tejer ahora del otro lado un medio punto y vamos a hacer tres puntos altos. Hacemos uno, dos y tres. Miren, ayer y antier anduve en unas citas con mi niño. Entonces, por eso no había podido subir videito. Ahora, miren, vamos a hacer el medio punto alto y aquí en el último un punto bajo. Ahora vamos a hacer aquí ya corriendo, digamos, tejiendo de este otro lado. Vamos a hacer así. Y ahí vamos a poner lo que es el alambre. Miren. Este alambre me ha dado problema, amiguito. Desde que se me fregó. Entonces, miren. Ya tenemos aquí el alambre. Me voy a colocar aquí. Y miren. Van a hacer un punto bajo, una cadenita. Ahora, un punto deslizado, una cadena. Punto deslizado y una cadenita. Miren, así. Déjenme cortar este poquito de lana que la traigo y me viene estorbando. Entonces, y voy a sacar de un solo lanita. Miren, van a hacer un punto deslizado, una cadena. Esta hojita ya la hemos hecho para otros proyectos y me gusta porque es bien rápido de hacer. Y eh, queda muy bonita, la verdad. Miren: punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Aquí ya llegamos a lo que es al centro y ahí hacen dos. Solo en el centro, amiguitos, hacen dos puntos deslizados ahí mismo para que se forme como como una puntita. Miren, este no quiere. Quiero darle las gracias también a las personitas que me comentan qué puedo hacer con lo de mi sinusite. Gracias a Dios, ahora estoy un poquito bien. Eh, hay días que ustedes saben que estoy un poquito más mala, pero gracias a Dios estos días he estado un poquito aliviada. Miren, ya llegamos aquí hacen el punto deslizado cortamos y ahora aquí miren vamos a acomodar el, lo que es la hojita y aquí lo vamos a tener que cortar miren. entonces estiran bien su hojita y aquí solo vamos a enrollar, miren. Como les digo, yo le he puesto tres, pero si ustedes gustan, le pueden poner solo dos. Porque, miren, estoy desde día que quiero hacer una macetita para mi baño y miren, nunca la hago. Miren, tengo aquí ya mis tres hojitas. Recuerden que esta lanita tiene un poquito de motita, pero le pasamos el fuego y se le quita, amiguito. Ya tengo aquí mis tres hojitas. Y mi florcita, ahora falta la parte del tallo. Y para ese ya hemos hecho en otras ocasiones, pero siempre hay personitas que van empezando a ver los videitos míos. Y me gusta que también aprendan. Entonces, miren, vamos a hacer el, el anillo mágico. Vamos a hacer dos cadenas. Y adentro del anillo, contando las cadenas, vamos a hacer dos. Llevamos dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy a ajustar aquí un poquito, ocho, nueve, diez, once, y 12 puntos altos. Vamos a... No lo cierren del todo porque recuerden que ahí tenemos que poner la parte eh, del palito. Vamos a hacer aquí un punto deslizado. Miren, así. Esto lo tienen que dejar así un poquito abierto. Y ahora aquí vamos a subir eh, cadenitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cadenas. 11 cadenitas. Ahora vamos a hacer, miren, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer tres medios puntos altos. Uno, dos y tres. En este último van a hacer un punto alto. Así. Miren, y ya tenemos el primero, ya digamos, eh, parte del tallo. Entonces cuentan uno y en el siguiente hacen un punto deslizado y vuelven a subir. Miren, uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenita. Y van a hacer lo mismo, miren. tres puntos deslizados. 1, 2 y 3. Hacen tres puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tres medios puntos altos. uno Dos y tres. Y en el último, hacen un punto alto. ¿sí? Dejan un puntito y en el siguiente, hacen un punto deslizado. Miren, así les van a quedar. Entonces, yo ya tengo esta parte, miren, es esta. Les van a salir un total de seis. Como les digo, yo ya les he enseñado en varias ocasiones este. Entonces ahora ya vamos a pegar lo que es eh, la, la florcita. Entonces, miren, como les dije, yo lo estoy haciendo con eh, alambre. Entonces, miren, vamos a empezar. Vamos a empezar, miren, van a empezar, miren amiguitos, por el final. Miren, así. Aquí donde hicieron los seis puntos, ahí vamos a empezar. Entonces, yo aquí le pongo en esta parte, miren. Miren, está algo oscuro, amigos, porque está lloviendo. Ayer pasó así, lloviendo, y ahora otra vez. Entonces, miren, aquí yo le pongo y vamos a enrollar. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado porque, miren, aquí. Nos podemos quemar, entonces con cuidadito, amiguito. Vamos a ir enrollando un poquito. Con cuidadito de no quemarnos. Vamos enrollando por esta parte. Coméntanme desde dónde me ven. Yo estoy en Nueva York, pero soy salvadoreña. Siempre les mando saluditos a todas las personitas que me comentan. A todas les mando muchos saluditos. Espero que dejan esta florcita. Y también amiguitos me pueden seguir en mi Instagram y ahí me pueden mandar fotos de los proyectos. Si han hecho algunos conmigo, me pueden mandar la foto. Y después podemos hacer los proyectos, subir los, los proyectos que ustedes hacen. Miren así. Miren, a veces cuando estoy pegando, como ya no estoy viendo casi lo que es la cámara, amiguitos, a veces me salgo. Pero miren aquí ya solo estamos eh, pegando la rosita. Esta está bien facilita, amiguitos. Muy, muy facilita. La pueden hacer para cualquier ocasión, como les dije, en todos los colores. Miren qué bonita. Aquí después solo vamos a acomodar los petalitos. Ahora miren, yo al final siempre corto esto. Miren, lo meto así. Y cuando ya está ahí, entonces ajusto bien y ahí le corto. Le corto y en esta parte, miren, aquí es donde hemos donde digamos ha terminado lo que es la florcita. Yo siempre procuro que me quede un poquito de esto del tallito en esta parte para que no se vea, digamos, a dónde ha terminado. Miren, así ve. Se me acabó el silicón, le voy a poner más. Miren, amiguitos, le vamos a poner aquí y vamos a ir pegando eh, esta parte, miren. Esta partecita. De aquí, miren, así vamos a tener ahí con mucho cuidadito y este es el que yo siempre pego si ustedes se fijan siempre pego yo ese miren entonces ya les voy a enseñar miren aquí este es el que yo siempre pego como les digo y me gusta siempre dejarles un pedacito que quede así como levantadito pero si a ustedes gustan lo pueden pegar hasta arriba. Pero yo siempre dejo un, un poquitito. Entonces, miren. Vamos pegando. Aquí. Con mucho cuidado ya. De no quemarnos, amiguitos. Porque recuerden que estas quemaditas sí duelen, amiguitos. Duelen, duelen, amiguitos. Entonces, miren, aquí. Ay, miren qué bonita nuestra rosita, amiguita. Muy, pero muy bonita. Ahora vamos a poner en esta parte el poquito de silicón. Vamos a dejar así un pedacito para abajo. Y aquí, miren, siempre ahí pegadito a lo que es el, el cáliz, yo le pongo bastante, le doy bastante vuelta, digamos, a lo que es la... Eh, para la para que se vea se tape bien digamos y que quede bien bien pegadito en esa parte miren aquí me cuesta como les digo ir enseñando cómo lo voy haciendo pero ustedes van viendo amiguitos miren el proceso cómo lo voy haciendo vamos a darle vuelta y vuelta porque a veces dicen que solo se me ven las manitas entonces siempre procuro que se vea todo pero a veces pues hay algo mal movimiento miren, miren las hojas ustedes se las pueden poner donde ustedes consideran miren aquí le voy a poner un poquito de silicón para que me pegue porque miren voy a poner esto de aquí se me olvidó hacerlo miren yo las pongo las hago así y la otra por acá y con una las enrollo así después solo las voy a abrir, digamos, las flores, las hojitas. Entonces, miren, aquí siempre lo mismo, amiguitos. En esta parte, pónganle bastante, eh, le dan bastantes vueltas aquí. Miren, para que no se vayan a, a fregar, a cortar eh, lo que es ahí con el alambre miren así ah, le damos vuelta ya por acá le vamos a ir poniendo ya el silicón para que vaya de un solo ya esta parte miren ahora vamos a cortar Y aquí solo le pasamos aquí el poquito de silicón. Así, miren. Así. Solo falta pasarle el fuego. Miren, aquí le voy a tener que cortar este poquito que me quedó allí. Miren, amiguito. Ya tenemos, miren, miren. Nuestras rositas para regalar este 21 las puedes hacer para vender, para regalar y en cualquier color. Espero que les haya gustado, que me regalen un like para que más personas vean los videitos, que me comentes cómo les ha parecido este otro estilo de rosita y los vemos en un próximo tutorial. Bye bye, bendiciones.